Con Ray sobre colas. Si no me recordaron el video anterior, pues ya finalmente con Noé y Ray llegaron a Rensen y se alojaron aquí en esta posada. Con Noé terminó ahí su breve trabajo de recepcionista y ahorita se metió al cuarto con Ray y estuvieron hablando y empezaron a hablar de colas y más colas. Y lo último que Konoe dijo fue que la cola de Ray tenía una excelente forma, ya que Ray de repente le tocó la cola a Konoe. ¿Cómo no recordar esa parte graciosa? Ya que a Ray le llamó la atención la cola de Konoe, ¿no? Su forma, cómo la tiene. Y pues Konoe le responde que la cola de Ray es mejor. Y creo que ahí vamos. Bueno, entonces pues a seguir con esa conversación de colas. Cuando escupió esas palabras y volteó la cara, vio la gran cola blanca de Ray balancearse lentamente. Konoe dice, Ray, que tu cola está re buena, dice. Ese fue el final de su conversación. ¿Qué? ¿En serio? Yo quería más chisme. El único sonido en la habitación era el ruido de la multitud de la ciudad que entraba por la ventana. Ray se sentó a un lado de la cama junto a la ventana en silencio y de una manera que solo podía llamarse elegante comenzó a arreglarse. Nuevamente, cuando viene esta palabra de arreglarse se refiere a cuando los gatos se lamen. Es como, para los gatos es como una manera de bañarse. Por eso, cuando digan arreglarse, es eso, se están lamiendo. ¡Qué monos! ¿Qué demonios? Después de mirar a Ray por un momento sin saber por qué, Konoe se recompuso y buscó algo en su bolsa de lino. Pensó que era inusual que pasara tiempo en una habitación con otro gato. Y eso que acababa de conocer a Ray. Por alguna razón no pudo sentirse tranquilo. Konoe arrastró la bolsa que había recibido de sus padres. Luego se retiró y abrió la carta en la que estaba escrita la canción de su padre. No importaba cuántas veces mirara la carta, no podía leerla. Aún así, solo mirarla estaba bien. ¿La canción de su papá? ¿Eso quiere decir que su papá era un zangá? Sospechas, sospechas. Recordaba su hogar en Karo. Aunque no había pasado tanto tiempo, Konoe echaba de menos. Entonces, repentinamente recordó algo. Ay, esos flashbacks de recuerdos. Un anillo. Eso era correcto, el anillo. Era el artículo precioso de sus padres.
pero Konoe no lo había puesto en su bolso. Seguía en el estante de su casa. Como siempre, algo se debe de olvidar cuando uno tiene prisa de irse. La ley de la vida. No me digan que no. Estoy segura que siempre se les ha de olvidar algo, sobre todo las llaves, cuando uno sale. Aparte por experiencia, yo sé que la mayoría les pasa esto, si no es que a todos. Y ahora no había forma de regresar y obtenerlo. No importa la razón, Konoe no podía regresar. ¿Realmente no podría hacer nada más que rendirse? No se le ocurrían otras opciones. Lamentando profundamente esto, se acostó decepcionado. La mirada de Konoe se dirigió hacia la cama junto a él. Rai estaba mirando por la ventana. Ocasionalmente, la punta de su cola blanca se contraía suavemente. ¡Ya, Konoe, deja de mirarle la cola! Konoe supuso que no era el único que no podía calmarse. Konoe se acurrucó bajo sus mantas. Con un susurro comenzó a arreglarse. Cuando cerró el mundo de sí mismo de esta manera, sintió un poco de alivio. Su temperatura corporal calentó las mantas cómodamente. Poco a poco sintió que el sueño se arrastraba. Mientras todavía estaba preparando su cola, bueno, arreglando su cola, o sea, lamiéndola, Konoe se quedó dormido suavemente. Se quedó lamiendo su cola. Me imagino la pose. ¡Qué mono! Oh, ya llegó otro día. Al día siguiente, Konoe salió a la ciudad con Rai. Iluminado bajo la luna de la luz, Rensen parecía aún más desordenado que la noche anterior. Las calles estaban llenas de gatos y vendedores ambulantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tratar de conquistar el mundo! Creo que vi demasiado Pinky Cerebro. Iré a visitar a un shaman. ¡Shaman King! Va a ir a ver ahí a Sakura. Un shaman. Vamos a esperar a que aparezcan todas las letras. Ahí está. Lansen, cerca de la montaña, Sakimi ga dekiru Jujutsushi ga sundeiru toyu uwasa ga aru. Kanari no kōrei de chishiki mo soutou fukai rashi. Omae no koto mo. Supuestamente hay un chamán que puede contar el futuro que vive en los bosques de Ransen. Él es bastante sabio, además de conocedor, y parece que puede ofrecer algunos consejos. Él podría saber qué te pasa. ¿Sabes en dónde está ese chamán? No lo sé con precisión. Podemos preguntar por ahí. De lo contrario, tendríamos que ir al bosque y comenzar a buscar. Konoe estaba avergonzado por la tranquila réplica de Rai y abruptamente cerró la boca. Estás haciendo esto bastante erráticamente. Omae no ken ga tobi iri nan daro.
Tu problema puede requerir un poco de pensamiento improvisado. Probablemente estaba en lo cierto. なるようにしかなら、俺も別にランセンに詳しいというわけじゃない。とりあえず酒場を探すぞ。 Es todo lo que podemos hacer. Tampoco sé mucho sobre Ransen. Busquemos un bar primero. La vieja confiable para buscar información. Vete al bar. Konoe caminó tras Rai. Definitivamente no quería separarse de nuevo, pero sus ojos seguían vagando por las tiendas. Decoraciones extravagantes le llamaron la atención. Ahora que Konoe lo pensó, ese posadero, bardo, había mencionado algún tipo de festival de invierno. ¿Estaban estas tiendas comenzando a alinear sus productos para el festival? Solo quería echar un vistazo rápido. Konoe, aguas, ya sabes lo que dice el dicho. La curiosidad mató al gato. Caminó por las calles por un rato, luchando contra las olas de gatos. Su visión fue asaltada por la información, pero sus ojos comenzaron a bloquearla gradualmente. Solo el paisaje gris pasó por él. De repente, en medio de esto, sintió la presencia de un color vivo. Konoe miró hacia atrás. Un gato se quedó quieto en el callejón. No era un gato. What? Lo que sobresalía de su cabeza no eran orejas. Esos eran cuernos. El tiempo pareció ralentizarse. Su corazón comenzó a acelerarse. En el fondo de su mente había una serpiente. ¡Oh, esas jodidas serpientes! Su cola resbaladiza deslizándose. La serpiente amarilla comenzó a ondularse. Las pupilas de Konoe se estrecharon en rendijas. Se detuvo y miró hacia él. ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ey! Para cuando escuchó la voz de Rai, ya se había echado a correr. Se abrió paso entre la multitud hacia las calles grises. Entró en la entrada oscura y estrecha. El gato no seguía de pie allí. La luz se debía a su alrededor como olas de calor. No creo que sea un gato, Konoe. Y sobre todo por la silueta, menos. No había error. Ese era un demonio. ¿Aquel es? Rai lo había perseguido y estaba a su lado, frunciendo el ceño para mirar en las profundidades del callejón. El demonio se acercó lentamente. ¡Oh, shit! Esto no puede ser bueno, ¿verdad? Era diferente al anterior. Lentamente levantó un brazo. Lentamente levantó un brazo. ¿Cuál era el anterior? ¿No lo traduje?
Ok, sí, creo que me salté a traducir este pequeño párrafo. A ver qué puedo decir yo así en español con mi poco inglés. El demonio... ¿Golden Presencia? ¿Presencia de oro? No entiendo eso. Ah, el demonio antes que Konoe, supongo, había visto, tenía una presencia dorada o algo así. ¿Quién sabe? Pero ahora, bueno, ahora sí. Konoe lentamente levantó un brazo. ¿Eso era electricidad? Este ritmo causaría un alboroto en la calle principal. ¡Espero! Konoe desenvainó su espada y comenzó a correr hacia el demonio dorado. Sin embargo, no había ni luz ni el impacto que esperaba. La sombra dorada de un brazo se balanceó hacia abajo y salió una delgada corriente eléctrica. Emitió un sonido parecido al de las llamas y comenzó a cubrir todo el brazo del demonio. O sea, es un demonio que tiene el poder de la electricidad, por así decirlo. Esta vez, la sombra se precipitó hacia Konoe también. Konoe rápidamente balanceó su espada, usando su punta para cortar el pecho de la sombra. La punta de la espada cortó diagonalmente el pecho de la sombra. No hubo respuesta. Konoe escuchó un fuerte crujido. La sombra ni siquiera se movió. ¿No sentía dolor? El brazo cubierto de corriente eléctrica lo golpeó. ¡Auch! Eso tuvo que haberle dado un toque. Sin embargo, un sonido sordo hizo eco en los oídos de Konoe. Bueno, reflexivamente él cerró sus ojos. Y ahora sí, sin embargo, un sonido sordo hizo eco en los oídos de Konoe. Alzó su cara. Una espada fue arrojada por detrás de Konoe y cortó profundamente en la frente de la sombra dorada. A pesar de que la cara de la sombra estaba volteada hacia un lado, estaba borrosa y Konoe no podía distinguir nada más que labios sonrientes. Fue horrible y siniestro. En poco tiempo, una pequeña grieta corrió desde el centro de su frente, donde la espada le había perforado. La grieta se extendió por todo el cuerpo de la sombra. Era lo mismo que la sombra roja que vio en el bosque. Ok, entonces pues ya vimos un demonio antes, ¿no? Pero era rojo y este es amarillo. Todavía falta el azul y el verde, ¿no? Lo andan acosando. Cuando Rai retiró su espada, la sombra dorada emitió un sonido delicado y se hizo añicos. Fue la misma conclusión abruptamente desalentadora que la última vez. Los fragmentos brillaban mientras se dispersaban, bailando en la oscuridad del callejón. No terminó de hablar, ¿verdad? Otra vez. Skuzuku baka da na, omae wa.
Eres un completo idiota. ¡Cállate! Miró hacia atrás, ofendido por la voz exasperada y ridícula de Ray. No actúes sin haber pensado las cosas. Morirás. No tenía opción. Si hubiera salido a la calle principal, podrían haber aparecido víctimas y se hubiera armado todo un caos. Entonces, lo de ahora. Antes de que Konoe pudiera decirle que era un demonio, Rei volvió a abrir la boca. No era su verdadera forma. Bueno, creo que eso es bastante obvio, dado que no se veía bien su cara, era toda una silueta oscura, al igual que el demonio rojo de antes. Se están como que acosando a Konoe, pero tarde o temprano van a aparecer realmente. Y pues para las que ya jugaron este juego ya saben qué pedo, ¿no? Yo también ya sé qué onda, ya lo jugué. Pero pues hay que hacerle de emoción, si es que hay cachorritas aquí que es la primera vez que están viendo este juego. Así que dejémosle con la emoción. Estaré hablando como si estuviera jugando por primera vez el juego, cosa que obviamente no, ¿verdad? Para ponerle más sentimiento a la cosa. Y bueno, hasta aquí le dejamos, cachorritas. Me voy, no sin antes pasarlas a invitar nuevamente a que se den una vuelta por mi blog, a mis secciones de traducciones de los juegos, que estoy un poco más avanzada que en los gameplays. También a mi sección de podcast, a la de recomendación de mangas yaoi, de animes, de novelas. También a la sección de donación, por si quisieran apoyarme de manera monetaria con algo, ya saben, no es obligatorio y puede ser lo que sea. Y también hay mi sección de chismes, por si quisieran, no sé, recomendarme algún juego que quisieran que tradujera en un futuro o hablar de joy, ya saben. Pues bueno, en mi blog ahí tal vez no estoy tan seguido, pero trato de mantenerme activa en el blog. Pues ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!